¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, por lo menos también como estoy yo. Hoy empieza el día pues, con un acto de buena fe. Y ahora, veréis por qué. De buena fe, como podéis ver, es que me he ido a cortar el pelo. ¿Y por qué digo que es un acto de buena fe? Porque cada día tengo menos pelo. Eso sí, había una cosa muy curiosa, porque la peluquería, las tres personas que estábamos, nos estábamos quedando calvos. Bueno, el peluquero, de hecho, ya era calvo. Entonces, si en una peluquería hay tres calvos, bueno, a mí me parece gracioso. Algún día os contaré cómo antes me afectaba el tema de que se me cayera el pelo. Ya me la bufa, pero antes no. Algún día os haré un vídeo de esto. Hoy he visto ese Coltra. Esto no es pagado, ¿eh? Pero por Madrid está muy bien moverse en esas cosas. Aunque yo estoy viendo hasta qué punto es rentable moverte en el Coltra o comprarte una moto de segunda mano. Porque con las veces que yo lo uso debe estar ahí. Ya calcularé. Y os lo diré, ¿eh? Porque es digno de saberlo. Bueno, lo más importante del día de hoy, pues creo que lo más importante, además de la afiliación, insisto, vamos a hacer afiliación con Minimalism y estoy viendo cómo hacerlo, ¿eh? Limando las últimas cositas, el jueves tendré noticias. Pero lo importante de hoy es que me iban a hacer una entrevista, o nos iban a hacer una entrevista, mejor dicho, Minimalism, sobre las carteras en La Razón, el periódico La Razón, tanto digital como, no sé si en no digital, pero bueno, da igual. Y obviamente nos han hecho una entrevista a las 12, nos la ha hecho Alejandro y yo no he grabado nada. Lo único que tengo es esta foto que pongo por aquí y ya está. Así que cuando tenga la entrevista de verdad, explicando cuál es la evolución de Minimalism, dónde queremos llegar, si vendiendo los productos, cómo empezamos y todo ese tipo de cosas, y cómo intentamos crear hype con nuestras comunicaciones. Ojalá el artículo se llame algo así como los hawkers de carteras o... No estaría mal, ¿no? Y ahora me tocan 8 series de 450 metros en cuesta, que obviamente no parece una mierda, pero lo enseño. Oye, la gente se está descojonando con una foto que subí a Stories, la que me han llamado el CEO de Minimalism, y se están descojonando. Pero mira la cuesta, esta es. Venga. Arriba del todo. Está abajo del todo, 450 metros, bastante cabrón. No tendrás una sudadera de muere vacío. Uy, sí, cabrón. Le vamos a preguntar a Rodado quién es el CEO de la empresa. Rodado, ¿quién es el CEO de la empresa? Porque los medios de comunicación están diciendo que el CEO soy yo. El CEO son mis huevos. A ver, os explicaba por qué esto nos hace gracia, porque cuando mandamos el proyecto... De hecho, en las tarjetas de Rodado pone apagafuegos. Sí, sí. Y en la mía pone resuelve marrones. No creemos mucho en los términos de encasillar a alguien en un puesto de una empresa y nos ha hecho mucha gracia cuando hemos visto que en las publicaciones la gente ponía CEO. Y eso es, y nada más. Yo voy a terminar el videoblog aquí. Y, ¿quieres decir algo, Rodado? Le mando saludos a mi madre. ¿Vale? A la Tesla del pueblo y a la madre de Pepe. Vale, como siempre podéis comentar, compartir, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Vale.